Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Sastre. Estamos en invierno, no, primavera, primavera, 6:30. Bueno, primavera no estamos, pero sí estamos ahora. Cuando veis el vídeo, sí, pero yo no. ¿Y por qué? Pues porque estoy aquí, en otro lado. Y ya está, vamos a hablar sobre los desafíos diarios, a ver si os puedo ayudar en algo, o si no, pues no, pero vamos, si os puedo ayudar, aquí estamos, ¿eh? Son 7 desafíos en la temporada y hay que hacerlo cuando se quite el candado. Pues cuando tengáis, pues, bueno, podéis hacer los 7 a la vez cuando estén los 7 candados quitados. Esperéis el último día y tenéis los 7. Como queráis. O uno cada día y ya está. Primero, entra el dragón. Acumula 100.000 puntos de habilidad en la arena de derrape lunar del estadio. Vale, todavía no he ido ahí, pero ahí. Sí, ahí hay que derrapar. Acumula 100.000 puntos de habilidad. Creo que no hace falta de un golpe. No lo sé. O a lo mejor hay que hacerlo de un golpe. No tengo ni idea. Eso ya lo veremos. Lo veréis, porque yo no lo voy a hacer. El... ¿Qué? El deslizamiento. Qué bien. Oscuro de la luna. Toma una foto de un auto de derrape en la noche. Ya estamos con las tonterías. Pero bueno. Elegí un auto de derrape y una nocturna. Y ya está. Una carrera nocturna, una carrera que sea de noche. Y ya está. Y también carrera prefabricada. Si no prefiero que hay una, hacéis una carrera de esta, la creáis vosotros. Y ponéis que esté, o sea, noche, noche, noche. Cerrada. Y ya está. Y me entráis, echáis la foto y os salí. Y ya está. Rollitos de primavera. Obtén una habilidad de giro en el aire en un buggy o buggy ilimitado. Pues nada, os dirigí, veis aquí donde pone el laboratorio de evento la rampa esa. Pues en la autopista hay una rampa de esa, también en el aeropuerto, en el aeródromo ese raro. Os ponéis de un lado, que entréis lateralmente y entonces el coche hace como un giro. El tonel ese, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. Vence, esta se llama Bambú. Vence a un fantasma en rivales. Bueno, pues eso. Vaya un esto de rivales. Y nada. Fue un fantasma de esto. Llegar antes que él. Si se lo da difícil porque ya van muy pasados de rapidez y eso. Pues tendré que buscar alguno que sea más fácil. Y ya está. Para vencerlo. Alguna tipo de carrera. Vais echando para atrás y eso. Que sea más facilillo. Vamos por el oro. Obtén 6 estrellas de acrobacia de PR en 2 minutos. Bueno, esto podéis hacerlo en cualquier esto de salto. Saltáis. Cuando salten lo de las estrellas, las que consigáis, rebobináis. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. O paséis por un radar de velocidad. Hacéis la estrella que queráis. Rebobináis. Tal y cual. Cuando os deje. Cuando os cuente el Porque hay veces que si rebobináis muy pronto y paséis muy pronto no os cuenta hasta que no salta, está el segundo, el tercero, lo que sea de la clasificación. Hasta que no sale eso no os cuenta otra vez. Yo creo que mejor lo de salto, ¿eh? Es más rápido que no lo otro. Bueno. Y Chin Chan Brum alcanza 150 millas por hora en cualquier auto chino. Pues vale, pues ya sabéis, unos 200 kilómetros por hora por ahí, 200 y pico. 250 kilómetros por hora, o no que sé, ¿cuánto es? O 300, o un auto chino que corra mucho, ya está. Vale, va a ir a la autopista y a por ello. Y la otra que pone, eso sale con una, o macho, pulidora, ¿no? Una pulidita. Obtén una habilidad de toque con derrape. Bueno, pues hay que ir. Hace un derrape. Yo que siempre hago en el estadio, así me voy a la pared del estadio, que esté un poco así lisa. Elijo en un sitio que sea liso, así una pared, y casi doy con el morro mientras derrapo. Ahí estoy ahí rozando el morro un poquito, como frotándolo, intentando derrapar y me suele salir. Así. Y ya está. Que nada, que muchas gracias por verme, cuido mucho. Saludete.